Guadalajara, considerada una de las mejores cinco ciudades, hermosas, bellas y además impactantes cuando las visitas. Yo realmente es uno de los sitios que quiero visitar y además me lo habéis recomendado muchísimo. Digo, pues bueno, qué mejor que verlo en primera persona y que me comentéis curiosidades dentro de la ciudad, porque la verdad que esto tiene una fama brutal. Aquí en España es bastante conocida y es un lugar turístico muy, muy recurrente. Así que vamos a ver Guadalajara en primera persona y quiero que me comentéis por favor alguna cosa que me quede pendiente por ver, si es que no aparece todo, para poder traerlo al canal un poquito más específico, ¿vale? O si tenéis otra curiosidad, pues también ponedmelo en los comentarios. De momento esta ciudad deportiva, uff, parece la del Real Madrid, tío. Bueno. Dios, ¿pero esto qué es? Flipa. Buah, me encantan los rayos. Por la noche muchas veces voy a cazar tormenta. Me flipa. Impetuosa, tío. Grúa gigantesca, rascacielos. En mi ciudad no hay rascacielos, por ejemplo. Y algo que me llama mucho la atención. Porque es como, buah. Dios, es que como destaca del resto. ¡Wow! Se parece mucho a la Catedral de Málaga. Ahora entiendo, ahora lo entiendo todo. Iré trayendo vlogs al canal. Unos vlogs bastante guay. Enseñando mi ciudad y os vais a quedar locos y locas con la similitud. ¡Wow! ¡Qué estadio! Pero bueno. Pero tío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? ¡Qué locura! Esto parece Marbella. Esto es que parece Marbella. Me llama mucho la atención. Hay mucha estatua, mucha ornamentación, ¿no? Mucha decoración de tallas de piedra, mármol. Para mi gusto, la mejor decoración es una buena estatua. Los rascacielos. Uf. Además, la ciudad es súper bien construida. ¿Sabe? Todas las calles rectas. No es un caos de calles que se cruzan, es todo muy organizado. Es precioso, ¿eh? Esto parece Madrid, la capital de España. Wow. La red de carretera, pero bueno. Ahora entiendo que esté considerada una de las cinco mejores ciudades. El ritmo de vida aquí tiene que ser súper alto, ¿eh? Joder, qué estadio. Qué pasada. Hotel Río, aquí también hay Hotel Río. En mi ciudad, cuando hay feria, imitan, digamos, esa puerta.
a pequeña escala, pero es como muy parecida. Lo veréis este año. Bueno, este año no habrá feria, el año que viene. ¡Qué locura! O sea, qué locura. Muchas zonas verdes. Aquí en España se están perdiendo las zonas verdes. ¿Y esto qué es? Por Dios. ¿Qué es esto? Me va a explotar la cabeza. Estoy flipando. Con los helipuertos arriba de los edificios. Pero tío. Es que... no me lo esperaba así para nada, la verdad. La cabeza me va a explotar ahora mismo. No me lo esperaba así para nada. Locura total. Aquí en España hay pocas ciudades que tengan rascacielos y la verdad que visten mucho la ciudad cuando tú entras y ves eso. Esto se parece al centro de Málaga. Málaga es mi ciudad, ubicada en la Costa del Sol, al sur de España. Zona turística número uno, creo, de España. Buah. Aquí hay un conjunto de hoteles que como este. A ver si puedo enseñaroslo también en un blog. Pero no llegan a ser tan altos los edificios. No son rascacielos, son mucho menos grandes. Dios, ¿esto qué es? La universidad. Si vierais la universidad de aquí. No tiene nada que ver, ¿eh? Vaya. Edificios muy planos, más pequeños. Un conjunto de edificios, digamos. Placita de toros. Estadio. El estadio es espectacular. Vaya, no me digas tú ni qué. Qué locura, vaya. El estadio es una pasada, tío. El estadio es una locura espectacular, tío. Lo que estamos viendo aquí ahora mismo sería más o menos el resumen. Si tú te asomas a un balcón en España, sería el equivalente a ver esto, ¿vale? Incluso este edificio tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, casi 20 plantas. Aquí en España de media más o menos normalmente. Ten en cuenta que los edificios tienen 6 plantas, 8 plantas, 12 plantas, ya es como, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía un amigo que vivía en la planta 10, su edificio tenía 12 plantas. 12, ¿eh? Estamos hablando que esto tiene 20. Tenía 12 plantas y te asomabas por la ventana en la planta número 10 y era como, qué vértigo, tío, ¿cómo puedes vivir en el 10? No me puedo imaginar lo que es vivir en un 32, en un 21, en un... Es una locura total. Me ha encantado, tío. Me ha encantado. Ojalá el vídeo durara 8 horas para verlo. Y si tenéis alguna recomendación más de este tipo de tu ciudad o tu país o lo que sea, con este tipo de ciudades y este tipo de vistas, ponérmelo en los comentarios porque es algo que me flipa. Apuntada en la agenda 2021 cuando podamos viajar para visitarlo sin ningún tipo de lugar a duda, vaya. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Chao, chao.